Hola, geoexploradores, bienvenidos a estos jueves de científicos, que es nuestra segunda plática de este año que arranca. Bueno, ahorita vamos a entrar de lleno al conversatorio, pero antes queremos pues darles algunas noticias de las actividades que tenemos en Geoexplora para ustedes. Bueno, no olviden seguirnos ahora en nuestro nuevo canal, que es Geoexplora 2.0, tanto en Facebook como en Instagram. Acuérdense que en la otra página tuvimos problemas de hackeo y entonces ya no nos permite mover al 100% la página de Geoexplora original, y es por eso que migramos para acá, ¿no? Dentro de las cosas que no nos deja hacer es precisamente los en vivos. Entonces, por eso es que estamos acá ahora en Geoexplora 2.0. Y bueno, queremos invitarlos a los talleres sabatinos virtuales que hacemos cada sábado. Este sábado que viene es el último que vamos a dedicar al paleoarte, y es este de Dinos en el Tiempo, en donde vamos a hablar de cómo han cambiado estas nuestra concepción de estos dinosaurios a través del tiempo. Y cerramos con Tyrannosaurus, pero ya tenemos listos los de febrero, que van a estar dedicados a las paleontólogas. Recuerden que el 11 de febrero es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y por eso es que decidimos pues dedicarlo a las paleontólogas que han hecho grandes descubrimientos en el registro fósil. Y le llamamos maestras Pokémon porque nos van a enseñar justamente las especies que han descubierto. Vamos a empezar con, claro, Mary Anning. Después nos vamos con una polaca que poco conocemos sobre ella, que es Kielan Jaworowska. Luego nos vamos con Mary Leakey y la paleoantropología, y terminamos el 24 de febrero con todas las demás paleontólogas que no pudimos ahí meter por cada una de las sesiones, pero pues que queremos dar un repaso, ¿no? Desde las mexicanas como Gloria Lancaster y otras estadounidenses, chinas, etcétera. Entonces no se lo pierdan, va a estar muy bueno estos talleres sabatinos viendo los descubrimientos de las paleontólogas. Y queremos invitarlos a la expedición que tenemos al volcán en Xitle. El 11 de febrero nos vamos al volcán, es domingo, si no mal recuerdo, y bueno, vamos a este gran volcán, que es un volcán que está extinto, no tengan miedo, no va a pasar nada, y vamos a ir a ver el cráter. Hacemos una caminata en la naturaleza para ir a visitar el cráter, tomamos un picnic en la naturaleza y visitamos los túneles de lava, que la verdad son impresionantes. Este es un volcán que se encuentra al sur de la Ciudad de México. Ustedes se levantan así una mañana y pueden decir que visitaron un volcán y sus túneles y regresar a su casa a dormir. La verdad es que está padrísimo el recorrido, aparte en sus lugares, porque la verdad este se llena muy rápido. Y el 17 de febrero nos vamos a otra expedición, que es Joyas Paleontológicas. Este es un sábado en donde vamos a Puebla, es de un solo día, y vamos a una de las de los yacimientos más importantes de México, porque fue el primero reconocido como de preservación extraordinaria. Y estos fósiles, la mayoría son marinos del Cretácico de hace 90 millones de años. Visitamos el Museo Regional Mixteco. Vamos a la cantera, como pueden ver ahí, pican un ratito roca y ven qué tan duro es para los cantereros justamente trabajar estos materiales, que son calizas. Y por último, visitamos una localidad de la Edad de Hielo que tiene huellas fosilizadas de camélidos, felinos, entre otras cosas. Así que no se lo pierdan, también aparten sus lugares, y es de un solo día. Y bueno, el día de hoy queremos felicitar primero a todos los biólogos y las biólogas que nos están viendo desde donde se conectan. El día de hoy se festeja el Día del Biólogo, y es por eso que nosotros organizamos este conversatorio precisamente de biólogos en apuros, historias en el trabajo de campo. Y bueno, voy recibiendo por acá a nuestros invitados de honor. Primero está el biólogo Roberto Rojo García, fundador de Cenotes Urbanos, la doctora Guadalupe Eugenia Zarza Franco, investigadora por México en Ecosur, la doctora Ana Lilia Hernández Damián, del Instituto de Geología de la UNAM, y el doctor Víctor Hugo Reynoso Rosales, del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, 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 un saludo desde Guadalajara, quedando por acá ahora de una charla en estas celebraciones del Día del Biólogo y de la Bióloga en el CUCBA. Es tu padre y gracias por la invitación. Aquí estamos. Bienvenidos. Anita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contentos de participar en este conversatorio que creo que va a ser muy enriquecedor. Vale, por acá Víctor Hugo. Gracias por la invitación. Qué bueno que estamos aquí.
para compartir un poco de nuestras experiencias. Y Eugenia. Hola, gracias, gracias por invitarme y muchos saludos desde Chiapas. Ah, mira, qué padre, el calorcito, ¿qué tal? Sí, está rico, ¿eh? Sí, veo que esto tiene luz, acá ya está oscuro. Increíble. Wow, híjole. Muy bien, bueno, pues como les decía antes de entrar acá al en vivo, vamos a platicar un poco de su experiencia en el campo. Yo los he visto a cada uno de ustedes, sé que les gusta ir al campo, que van al campo seguido y es parte de su trabajo. Un biólogo pues tiene como muchas facetas, ¿no? Está en el campo, pero también pasa un rato en el laboratorio y uno no lo pensaría, pero la verdad es que pasamos mucho tiempo frente a la computadora, básicamente, ¿no? Cuando vamos al campo son jornadas, pueden ser jornadas largas, ¿no? Y a veces son espaciadas, ¿no? A veces vamos un mes, dejamos el trabajo de campo y vamos otro mes. No se pueden ir todos los meses también al campo, también hablaremos de eso, ¿no? Hay regiones en donde tienen climas extremos y pues hay que diseñar bien una salida de campo. Y bueno, pues para empezar, ¿qué les parece si nos platican para los que pues no los conozcan? Pues, ¿qué hacen ustedes como biólogos? ¿Cuál es su trabajo? Y principalmente, ¿qué hacen cuando van al campo? ¿Vale? Pues yo creo que así como los tengo en el orden de la pantalla para que no me haga bolas y pues empezamos con Roberto. Ok, gracias. Pues bueno, yo mi trabajo hace algunos años era con tarántulas, después me dediqué mucho más a la divulgación de la ciencia, pues en todo donde se podía, ando de metiche en todos lados y a donde me inviten voy. Y también hace muchos años comencé a hacer espeleología. La espeleología, para quien no lo conozca, es el estudio de las cuevas. Y en donde yo vivo, en Playa del Carmen, la ciudad creció sobre más de 300 cuevas, cavernas y cenotes que no están exploradas todavía, que no tienen nombre, que no tienen un mapa. Y los últimos 5 años he estado trabajando en un proyecto de ciencia ciudadana que, bueno, hicimos entre unos amigos y yo, que se llama Cenotes Urbanos. Y entonces, pues, de cajón, vamos cada domingo a explorar una cueva nueva en la ciudad. Pero normalmente vamos, o sea, si no pudiera salir de la cueva, estaría muy feliz ahí dentro. Y yo voy unas 3 o 4 veces a la semana a las cuevas. Y allá algo divertido, característico de esta zona, que ya les platicaré un poquito más adelante, ahorita que se presenten los demás, es que la ciudad creció sobre estas cuevas. Entonces, tenemos un eslogan en el proyecto que se llama Exploramos Cuevas a Domicilio. Porque así es, la gente nos dice, oye, Roberto, acá tengo una cueva en mi casa, ¿pueden venir a explorarla? Y nos metemos así a los cuartos y de pronto hay una cueva en realidad adentro de la casa. Nos metemos ahí una vez nos tocó en el estudio de un amigo, está el estudio y todas sus cosas y de pronto hay un agujero en el suelo y te metes en una cueva que sale a otros lados. Y es muy divertido de pronto ver el mapa de dónde estás y saber qué es lo que está arriba de ti, si es un oxxo, si está en una calle, si hay una coladera. Y entonces esa parte de andar como topos abajo de la ciudad es súper divertido. Y además que es otro mundo completamente diferente, ¿ves? Las estalagmitas, los murciélagos, el tiempo detenido allá abajo, cuando arriba la gente está caminando con prisa, subiéndose al transporte, yéndose al trabajo. Entonces es como estar en el sótano de la ciudad, pero en otro mundo completamente diferente. Pues es un poco lo que hago últimamente, esta parte de Cenotes Urbanos, un proyecto de ciencia ciudadana y pues divulgación de la ciencia. Les decía que di una charla hoy en el CUCBA. Y pues cada vez que tengo un foro ante cualquier tipo de público, pues trato bueno, lo agradezco siempre primero y trato de tomar ventaja de ese espacio para poder compartir mucha información importante, sobre todo este espíritu de seguir cuidando nuestro planeta. Ese es el objetivo. Wow. Y bueno, para los que a lo mejor no sepan, pues Roberto tuvo un programa en Canal 11 que llegó a mucha gente y seguramente, o no sé si eres consciente de que habrá gente que se volvió biólogo por tu culpa. Sí, así, bueno, así sería bien bonita. Sí, a veces les digo, tal vez me recuerden por programas como En Busca de Bichos, pero sí, justo les platicaba eso hoy fue un poco biográfica la conferencia, y pues ya tiene mucho tiempo que hicimos este programa, realmente hace más de, bueno, hace 20 años, pero lo estuvieron, bueno, estuvimos haciendo series hasta el 2014, entonces todavía hace poco relativamente estábamos ahí. Pero las estuvieron repitiendo, 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 de tal manera que muchas generaciones sí vieron estos programas, y
Pues es más o menos común y yo agradezco siempre, siempre cada vez que alguien me hace un comentario al respecto, que me dicen, bueno, pues yo veo a los animales diferente ahora, yo decidí estudiar biología, yo no sé, muchas cosas que tocó este programa y que siempre agradezco a Fabricio Feducci, al productor, a Canal 11, a todo el equipo, pero sobre todo a la gente que decidió ver estos Sí. programas en lugar de ver alguna otra cosa y que pues ya ha sido parte un poquito de la historia de mucha gente, afortunadamente. Qué padre que estés por acá platicándonos de tu historia. Y bueno, pues va Anita, vas Anita. Gracias, ¿no? Pues yo me conecto con lo que acaba de comentar Roberto, porque justamente yo también veía el programa, entonces estoy realmente emocionada, sí, pero acaba de decir que han pasado 20 años, entonces estoy impactada. Pero realmente es eso, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la comunicación y qué impacto puede tener en el público? ¿No? Yo no me dedico a bichos, erré en ese aspecto del programa. Yo más bien me incliné al estudio de plantas y específicamente al estudio de plantas fósiles. Entonces, yo soy paleobotánica y trabajo en el Instituto de Geología, como investigadora. Entonces, como investigadora, nuestro trabajo de campo, pues no solo se inclina a hacer investigación propiamente, sino que también hacemos trabajo de docencia. Y en ese aspecto me voy a enfocar un poquito más porque me parece que este espacio de GeoExplora es un buen canal para llevar nuestras experiencias para aquellas personas que tienen la inquietud de dedicarse a una carrera que implique hacer campo. Y el campo que yo realizo básicamente es ya en localidades establecidas donde conocemos que se colectan plantas, pero mi línea de investigación se está centrando en estudiar bioinclusiones en ámbar y específicamente plantas en ámbar, lo cual es una situación que llega a ser un tanto complicado porque como ya se ha platicado en foros anteriores, pues el ámbar es una biogema que se puede comercializar, ¿no? Es algo legal, pero en sí es un fósil. Y colectar ámbar también por la zona donde se trabaja, que es en Chiapas, implica también cierta problemática porque es ejidal, ¿no? Entonces, acceder ha sido complicado, pero lo estamos logrando y estamos incursionando en esa área, pero también cuando en ciertas localidades nos dan pues un mensaje de que están saliendo fósiles, pues vamos y atendemos la solicitud, ¿no? Y revisamos. Entonces, pero además, adicional a eso, algo que también estamos tratando de impulsar ahora es que no solamente veamos a los fósiles, sino que además estudiamos lo que está en el entorno actual, ¿no? Que es algo que por mucho tiempo dejamos de lado. Entonces, ahora, además de colectar las plantas fósiles, tratamos también de maximizar los recursos viendo las plantas actuales, ¿no? Porque no podemos hacer paleontología si no entendemos lo actual, ¿no? Entonces, básicamente eso es a lo que nos estamos dedicando aquí el grupo de trabajo de paleobotánica. Qué interesante y me gusta tener aquí una paleontóloga porque casi siempre nos preguntan, ¿y cómo se le hace para estudiar paleontología, no? Y bueno, pues sí, casi todos los que nos estamos dedicando a la paleo tenemos una formación de biólogos, obviamente también pueden ser geólogos y ahora hasta terrólogos, ¿no? Pero la gran mayoría de los paleontólogos en México tienen una formación biológica, así como lo acaba de decir Anita, ¿no? Bueno, pues seguimos con Víctor. Adelante, Víctor. Ah, hola, ¿qué tal? Pues yo soy investigador del Instituto de Biología y en realidad me dedico a reptiles, eso es lo mío, ¿no? Sin embargo, sí tuve una trayectoria inicial bastante fuerte en el estudio de los fósiles, pero pues también los reptiles fósiles. O sea, los reptiles no los dejamos a un lado y básicamente eso ha sido toda mi vida.
Tengo un laboratorio realmente esquizofrénico porque el asesor así es, o sea, en realidad se dedica un poco de todo, hasta peces trabajamos y un poco uniendo lazos aquí, pues con peces de cueva, así es que también hacemos algo de espeleología y cosas de ese estilo, ¿no? Pero el fuerte que tenemos es tratar de entender los sistemas ecológicos de una forma evolutiva de las cosas. Y entonces hacemos muchísimo trabajo de muchas maneras. Y pues en lo que nos concierne a esta conferencia es más que nada el trabajo de campo es arduo, porque al tener un laboratorio esquizofrénico, haces trabajo de muchísimos tipos y lo más bonito de todo vas a muchísimos lugares que de esos lugares que jamás la gente va, ¿no? Entonces eso te abre un panorama grandísimo de lo que es la vida, conoces mucha gente por aquí, mucha gente por allá, es uno padrino de niñitos aquí, de niñitos allá y finalmente pues estableces lazos muy fuertes con algunas familias en muchísimas regiones del país, de tal manera que te sientes en casa, o sea, vives este sentido de el país es mi casa porque donde quiera que voy hay una familia. Y esas son las partes bonitas. Además, obviamente, de los maravillosos paisajes que uno ve y que uno recorre y todas las increíbles aventuras que se tiene pues, con los alumnos, básicamente, que empiezan a ser parte de ti y son como tu familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, se crece como persona muchísimo, muchísimo. Y el plan es seguir con esto hasta el final. ¿No? Tenemos que seguir con estas investigaciones que hacemos. Desgraciadamente, nuestro trabajo, bueno, desgraciadamente y agraciadamente, nuestro trabajo nos implica tener publicaciones. Entonces, todos estos datos que tomamos aquí y allá los tenemos que bajar en documentos y estos documentos tienen que ser publicados para que la gente, pues, inicialmente la gente científica los conozca y gracias a personas como tú. Gente de otras disciplinas o que se dedica a otras cosas en en toda la diversidad de chambas que hay en el planeta, también las vean, ¿no? Sí es una chamba un poco, pues como de autista, o sea, uno sí trabaja las cosas que le gustan y las hace de una forma autista, o sea, sí trabajas, sí te sientas, sí escribes, sí estás horas sobre la computadora. Pero esta magia de separar tu vida en el trabajo de computadora y el trabajo de campo te la enriquece de una manera increíble. Muchas gracias, Víctor. Y sí, ahorita vamos a hablar justamente de eso, de una de las grandes ventajas de hacer campo como biólogo es que justo conoces escenarios que a lo mejor nadie más ha pisado, ¿no? O sea, islas remotas en donde puedes ir a hacer trabajo de campo y jamás te imaginarías que tú hubieses llegado por allá, ¿no? Y que un humano así como que no estudia biología, pues jamás tendría como acceso a esos lugares. Y bueno, finalmente, Eugenia, adelante, Eugenia. Sí, hola, yo soy Eugenia Zarza, soy investigadora por México en el Colegio de la Frontera Sur, acá en Chiapas, en Tapachula, la última ciudad del país, si realmente estamos en la frontera. Y bueno, pues a lo largo de la carrera de bióloga he hecho pues mucha investigación de muchos tipos. Pues yo empecé justamente trabajando con Víctor, mi primer viaje de campo fue con él a buscar iguanas en Oaxaca. Y ya de ahí tomé igual el caminito hacia los reptiles, hacia allá me llevaba la vida. E hice mi doctorado con iguanas también. Entonces, gracias a eso, pues viajamos por todo México recolectando Tenosaura pectinata, una iguana negra que vive todo por toda la costa. Y ese fue como lo más intenso que he tenido de campo, ¿no? Para mi doctorado, porque yo siempre me he considerado que no soy genial en el campo, ¿no? Porque como que los bichos se me escapan, como que no los veo, no sé, es como que he estado muy, pues me gusta mucho. Pero viendo también de mis colegas, los herpetólogos, que son buenísimos, ¿no? Súper ágiles para atrapar cosas. Si yo decía, no, yo aquí no la voy a hacer, no sé cómo. Pero gracias a los temas que he escogido de investigación, realmente es un muy buen balance entre trabajo de campo, trabajo de laboratorio, mucho trabajo de laboratorio molecular para hacer estudios de genética.
Y muchísimo trabajo en la computadora, ¿no? Pues es así como gran parte de mi vida es la computadora ahora. Y entonces, pues sí, empecé a trabajar con reptiles, pero después también ya hicimos como para encontrar comparaciones con otros grupos, también trabajé con moluscos, con caracoles, también así, buscando caracoles igual, que nunca habías visto y que nunca, que ahí existe, ¿no? Y que pasaste por ahí mil veces y nunca los habías visto hasta que vas y los buscas específicamente y ahí están escondidos. Y también hicimos, pues trabajo con otras lagartijas más pequeñas, pero ahorita lo que estamos haciendo es trabajo de campo para estudiar comunidades enteras, ¿no? Entonces, comunidades enteras de animales y pues enfocados en insectos, por una parte, y en vertebrados, ¿no? Entonces, para los insectos estamos colectando muestras de trampas maleis, trampas de luz, por ejemplo, y embudos berlés. Entonces, las ponemos en ciertos lugares. Ahorita estamos enfocados en los Tuxtla, pero queremos estudiar la comunidad entera usando estos métodos moleculares, ¿no? Colectar toda la comunidad, todo lo que caiga ahí, extraer el DNA de todo lo que está ahí en conjunto y con esa información del DNA saber cuál es la diversidad que existe en esa muestra. De igual manera, pues tomamos muestras de agua o de suelo, ¿no? Para ver los rastros de ADN que hayan dejado los organismos que viven ahí, si están los pececitos o las aves que pasaron por allí e hicieron popó o lagartijas que hayan nadado, etcétera. Eso es como la idea, ¿no? De poder detectar estos grupos a través de DNA ambiental. Y pues bueno, esto además de ser cansado, pues de todo lo que implica el campo, tienes que tener mucho cuidado con las muestras, ¿no? O sea, siempre de estar todo súper limpio, usando guantes a veces, si te caes, tienes que cambiar el guante. O sea, muchos cuidados que quizás cuando solo vas a atrapar a un bicho no los tendrías, ¿no? Pero sí hay que tener mucha precaución. Y bueno, pues entonces a eso estoy dedicada ahorita, doy clases también, de un curso aquí de bioinformática, y pues sí, es como un poquito de todo. Gracias. Wow, pues ya pueden ver, aquí tenemos una muestra bastante representativa del trabajo de un biólogo. Y bueno, lo que sigue más ahorita que les quiero preguntar, y espero que ya hayan pensado, que nos contaran justo una anécdota o una hazaña en el campo, que la recuerden, que sea memorable a lo mejor para ustedes, ya sea porque fue gracioso o porque fue peligroso o porque los llevó al límite en alguna situación, ¿no? Que nos contaran un poquito de una hazaña por el estilo, y terminaríamos el conversatorio con una tercera parte, y para que lo vayan pensando, sobre que nos den algunos consejos para estos biólogos que a lo mejor están empezando su carrera y que apenas van a ir al campo, que ustedes a lo mejor les pudieran dar consejos. Pero primero vámonos a la hazaña y después nos vamos a los consejos, y pues empezamos igual con Roberto. Adelante. Bueno, pues una vez que en un concurso de beber cerveza. Ah, no, no, es más grande el campo. híjole, fíjate que desde que plantearon el conversatorio he estado recordando, y ha sido muy padre porque me he estado acordando de tantas y tantas historias de todo, en tantas salidas al campo. Justo les venía platicando ahorita a la rectora del CUPLA que una vez estábamos en una playa en Veracruz, con una fogata, terminamos tres ahí ya platicando en la noche, medio cansados. Y de pronto uno de ellos se quedó dormido y cayó sobre la fogata. ¡Pac! Así, de pronto. ¡Ah! Ojalá los pelos, de carita roja, así, sin pestañas, sin cejas. Muy divertido. Pero bueno, esa es una. Les voy a contar otra que me gusta platicar de esa, porque fue muy, muy intensa. Hace ya muchos años estábamos en la Sierra Negra de Puebla. O sea, la gente confunde la Sierra Negra, que está en el Pico de Orizaba, pues, se llama ese volcán así, bueno, sí es un volcán, con la Sierra Negra como tal, que está más cerca de, pues está en el vértice de Veracruz, Puebla y Oaxaca, una zona ahí con un potencial kárstico muy grande, con unas cuevas profundas, y hacíamos varias expediciones ahí. Bueno, hicimos varias expediciones, duraban hasta un mes, donde estábamos allá arriba, con celdas solares, con colectando agua de lluvia, explorando cuevas, bajando 300, 400, 500, 600 metros de profundidad, caminando horas para llegar a los lugares. Y este es un lugar muy bonito que se llama Iztaccíhuatl, que sigue siendo explorada por el Grupo de Espeleológico de la UNAM, y pues ha sido una zona de exploración desde hace muchos años. En aquella ocasión, pues nos tocó a un amigo Arral. No es Raldo, yo tengo que decir, no fue. Bueno, un amigo y a mí, ir a explorar una zona.
Estábamos muy lejos de todo, íbamos con un guía local, con un chico del pueblo que iba un poco enfermo de la nariz. Y de pronto vimos una dolina muy grande, un colapso muy grande, y al fondo se veía una cueva. Y dijimos, ah, mira, esa está padre, vamos a echarle un ojo. Oye, pero ya es tarde y este amigo está un poco enfermo. No, no, vamos a asomarnos nada más. Entonces dejamos las mochilas, dejamos todo ahí porque solo le íbamos a echar un ojo y nos engolosinamos. Y nos fuimos una hora entre la vegetación, a veces ni tocábamos el suelo de lo tupido que estaba, y tardamos una hora en llegar a la cueva que vimos. Entonces llegamos y dijimos, ahora está bien padre, vale la pena venir a explorarla, vamos a regresarnos porque ya nos tardamos mucho. Y a alguno de los dos se nos ocurrió, pues si esto es un círculo de colapsos, si ya entramos por aquí, llegamos acá y nos tardamos una hora para pasar por la vegetación, pues ¿por qué no salimos y le damos la vuelta por arriba y llegamos al mismo punto? No, suena bien. Entonces empezamos a avanzar, de pronto encontramos una grieta muy grande que no la podíamos saltar, tenemos que rodearla, empezó a bajar la neblina, perdimos referencia de las montañas, escuchábamos el ladrido del perrito de nuestro amigo y de pronto lo dejamos de escuchar. Total que en un punto me dice mi amigo, es para allá. Y me la quedé viendo y le dije, no, es para allá. Entonces caímos en cuenta y le dije, mira, son las 12 y tantos o una, no me acuerdo, y estamos oficialmente perdidos. Bueno, pues estuvimos dando vueltas y vueltas, no teníamos referencia del sol ni de montañas, todas nuestras cosas las dejamos en la mochila, la comida, las luces, las chamarras, todo, todo estaba ahí porque solo íbamos a asomarnos. Entonces caminamos y caminamos, seguramente estábamos haciendo círculos. Y de pronto empezó a oscurecer y le dije, ¿sabes qué? Vamos a instalarnos porque aquí caminar de noche, si te caes en un agujero, te puedes caer 100 metros, es muy peligroso. Y ya, pues construimos una casita de palitos y ramitas ahí, muy pequeña. Dijimos, a ver, espalda con espalda y chin, chin, el que voltee. Y ya estábamos así, ¿no? Pues horas, así esperando que pasara la noche. Pronto empezó a hacer un montón de frío, mi amigo empezó a temblar de frío. Me dijo, estamos solos y lejos de todo. Ah, no, necesitaba, me dijo, oye, tengo frío. Y pues yo también. Pero él traía una playera sin como de tirantes. Y entonces yo traía un paliacate, se lo di, se lo puso, se le quitó un poco el frío. De pronto estábamos titiritando de frío. A veces se despejaba un poco y se veía la luna y queríamos avanzar, pero le decía, no, no pasa nada, porque, o sea, no, no tiene caso porque se va a volver a ondular y vamos a estar más perdidos. Vimos un tepezcuintle, le vimos cara de hamburguesa, así lo vimos con un hambre, pero dije, no, mira, ni lo vamos a agarrar, nos vamos a lastimar y va a estar peor, así que adiós tepezcuintle, y ya pasó, se fue. En un punto ya no soportamos el frío y pasó lo que tenía que pasar. Ah, no, no ser mal pensados, no. Nos metimos a mi camisa los dos. De pronto había una carita de uno por el cuello y la carita del otro por la manga. Era la única forma que podíamos tener calor. Y ya, pues así pasamos toda la noche. A mí me preocupaba mucho el equipo de nuestros amigos que se habían quedado en el campamento porque sabíamos que estábamos bien, pero ellos no lo sabían. Entonces no sabían si habíamos caído en un agujero, si nos había mordido una serpiente o cualquier cosa. Entonces, a la mañana siguiente despertamos, seguía la neblina, seguíamos sin referencias, estuvimos así, cruzados de brazos como media hora, pensando qué podíamos hacer. Y le dije, bueno, vamos a hacer un plan. Y la idea era bajar por la montaña hasta llegar a un arroyo, seguir el curso del agua hasta llegar a un poblado. Ese era el objetivo. Pero cada vez que nos asomábamos a la orilla de la montaña, pues había una pared de 100 metros y no podíamos bajar por ahí. Cada subida nos costaba mucho trabajo porque no habíamos comido nada en todo el día anterior. Empezamos a lamer las plantas que tenían ahí un poco del rocío, así era nuestra sed. Total que encontramos un caminito muy, muy estrecho, arriesgado así en la saliente. Bajamos un poco más y de pronto vi bromelias y le dije, esas plantas tienen agua porque ya habíamos cambiado un poco la vegetación. Y me dice, sí. Entonces el que hacía circo se sube a mis hombros, agarra la bromelia y se la toma así. Pero no contábamos con que era así de agua y así de lodo. Entonces, cierto sed. Bien sabes, se comió alguna especie de peligro, de ranita o algo que hubiera por ahí. Pero vimos varias y eso calmó nuestra sed y nos dio ya como más ánimos.
Caminamos horas y horas y horas, encontramos una brecha que pues podía ir a algún lugar o no, pero era una brecha antigua, no nos decía mucho. Seguimos avanzando por la parte abierta de esta, ni siquiera una brecha, una picadita entre las plantas. Y después de andar muchas, muchas, muchas horas ya extenuados, a lo lejos escuchamos un gallo cantar así. Bueno, tal vez lo hace mejor que yo, pero se había escuchado algo así. Y entonces le dije, ya llegamos a donde hay gente. Y llegamos a unas casitas que estaban ahí, ni siquiera era como un pueblo como tal, eran unas casitas. Cuando la gente nos vio llegar, se asustaron, se metieron a sus casas, cerraron las puertas, cerraron las ventanas, nos dejaron allá afuera. Y les gritábamos, ay, estamos perdidos, ayúdenos, por favor, ya todos así, arañados de la vegetación. Total que salieron, ya escucharon nuestra historia, nos dieron de comer un plato de lentejas y un dulce de calabaza, que es la comida más rica que he comido, que he probado en toda mi vida. No saben qué deliciosa estaba ese plato de lentejas y ese dulce de calabaza que jamás olvidaré. Entonces, entendimos dónde estábamos en la montaña, habíamos bordeado todo alrededor de algo que llamamos como un circo, es como, bueno, se le denomina circo, rodeamos el circo, estábamos del otro lado y de ahí nos costó como 7 horas caminando llegar de vuelta al campamento, todavía tan lejos habíamos llegado, pero ya era camino conocido. A la noche llegamos, ya estoy a punto de terminar la historia, llegamos al campamento, pues había una chica que se había quedado ahí esperando, algo por si llegábamos, de mucha alegría. Nos abrazamos, llegaron después los demás, buscándonos, encontraron tres cuevas nuevas, le pusieron, Arnaldo se llamaba él, le pusieron a una RIA Forever, por si no nos encontraban, por lo menos que era el nombre de la cueva, dejaban provisiones en lugares donde pensaban que podíamos salir, y bueno, ya finalmente esa noche nos vimos todos, platicamos la aventura, cenamos ricos, dormimos tranquilos. Y ya, a la mañana siguiente fuimos a buscar nuestra mochila, ya estaba todo lo que nos hubiera hecho mucha falta, la ración de marcha, la lámpara, todo, todo, estaba ahí. Lo recuperamos, más adelante asumo que se exploró esa cueva, ya no me tocó en esa salida. Y bueno, pues ahí fue una anécdota que les quería contar de este lugar hermoso, bosque mesófilo de montaña, como avatar increíblemente precioso, alejado de todo, y que pues ahí nos la pasamos casi 2 días, Arnaldo y yo perdidos. Listo. ¡Wow! ¡Qué mega historia tan buena y qué peligroso! Y tú dices así de ahorita vengo, nada más voy a ver este pedacito y ¡pum! Te perdiste. Y el clima cambia, ¿eh? Eso también en muchas historias de campos es como una historia recurrente. Por ejemplo, los que estudian estas playas que son rocosas. Y que no checan lo de las mareas, que pasas, ¿no? Tú libremente, la marea está baja, pasas, piensas que vas a regresar por el mismo lugar y que la marea no va a cambiar, y ándale, historias de terror también se han escuchado con esos cambios en la Sí, naturaleza. mucho exceso de confianza, mucho desconocimiento del lugar y mucha calentura a veces, que así, no, vamos más lejos. Me he perdido dos La veces en cueva. emoción. Esto fue fuera de cueva, otra vez me perdí en una cueva. No, la historia ahorita para no quitar tiempo a los demás, pero las 2 veces han sido porque decimos, hay un poquito más, vamos a asomarnos un poco más y de pronto ya estás perdido. Entonces aprende uno a controlarse un poco en campo. La adrenalina del campo, sí, sí es cierto. Vas, Anita, te toca. Bueno, yo le voy a dar un giro a esa superaventura. La mía tiene un poco menos de adrenalina, pero la hubo. Bueno, y también quiero empezar con una frase que tenemos cuando vamos al campo, que es, lo que sucede en el campo, se queda en el campo, pero vamos a ir contra la regla de oro. Entonces, solo para ejemplificar un poco. Y para compartir un poco de la experiencia de campo también cuando estamos formándonos, ¿no? En el caso de la biología. Entonces, como yo doy clases como la doctora Adriana en la facultad, pues nos hacemos cargo de grupos que se están formando en el campo de la biología y en paleontología. Entonces, llevamos grupos relativamente grandes de 25 personas. Y llevar un grupo implica coordinar actividades en las que uno trata de homogeneizar todas estas, ¿no? Y que el grupo pueda llevarse una experiencia práctica de lo que se ve
en el salón de clases, ¿no? Académico. Y eso implica que 15 personas con diferentes habilidades y capacidades, pues lleven un ritmo lo más homogéneamente posible, entonces, esto implica que pues llevemos un ritmo lo más similar que se pueda. Y en esta experiencia fuimos a una salida a Oaxaca, pero coincidimos con un grupo de posgrado que iba a hacer investigación. Entonces nos saludamos, presenté a este pequeño grupo de investigación con el grupo de licenciatura, entonces se quedaron súper impactados, ¿no? O sea, los paleobotánicos van a ir a prospectar, van a ir a colectar en la misma localidad, pero obviamente este grupo pues ya tiene más experiencia, ha ido más veces a la localidad y tiene otros objetivos distintos a una salida de campo de docencia. Entonces, un miembro del grupo de paleobiología se acerca conmigo y me dice: profesora, yo tengo experiencia en campo, yo he sido Boy Scout, entonces tengo una habilidad muchísimo más desarrollada. Pues le digo: qué bien, ¿no? Ponla en destreza. Pero tenemos que hacer actividades programadas para la clase. 2 segundos después, estoy dando instrucciones de lo que vamos a hacer en equipos y volteo la cabeza y veo una nube de polvo, no sé, a lo largo de 7 metros, cayendo a lo largo del cerrito. Era mi estudiante que se había ido, tomado la iniciativa de irse con el grupo de investigación. De igual manera, yo no me considero la persona más hábil en campo, pero voy y hago. Pero en ese momento la adrenalina fue tal que yo en segundos ya estaba del otro lado, en el otro cerro, viendo qué había pasado con mi estudiante. Entonces, afortunadamente, fue muy aparatoso, o sea, la nube de humo, bueno, de polvo, pues solamente fue eso, ¿no? Y todo quedó en rasguños y un chichón en la cabeza y hasta ahí, afortunadamente. Pero, pues ciertamente creo que yo me llevé más el susto porque parece que los estudiantes de 20 años o a los 20 años uno es de plástico, porque por lo aparatoso que fue, realmente no pasó a mayores. Y por el otro lado, el grupo de posgrado me dijo: pues es que nosotros no somos responsables, ¿no? Y con toda la razón, ¿no? Entonces, pues por ahí va ligada la experiencia a la siguiente parte del conversatorio. Listo. Muchas gracias. Y sí, no, hombre, salir al campo en investigación es todo un mundo porque tienes que diseñar tu salida de campo, pero salir al campo con estudiantes también es otra responsabilidad también enorme. Y bueno, también Víctor Hugo ha dado clases, así que seguramente sabe de lo que estamos hablando. Adelante, Víctor. Sí, con los alumnos es una historia, los alumnos de escuela es una historia muy diferente a los alumnos reales, ¿no? No es que los de escuela no sean reales, pero sí la mentalidad que tienen cuando se toma un curso es distinta a cuando tienen un proyecto que hacer, ¿no? Pues yo tengo miles de historias también, ¿no? Y sí me quería enfocar un poco más en las historias de horror, ¿no? Porque las historias de horror son las que nos curten y uno es bueno, o sea, uno es buena persona y te enfrentas a un universo donde no siempre es así, ¿no? Sin embargo, el promedio a lo que te empiezas a ver es que en realidad la gente es buena. No importa dónde estés, la gente es buena, ¿no? La gente te va a ayudar. Incluso los malos son buenos, ¿no? Y entonces sí, nos han pasado historias, con Euge, bueno, le voy a dejar muchas historias para que haga, pero una vez nos encañonaron, entrando a Lázaro Cárdenas, se fue el ejército, o sea, los buenos se convierten en malos, finalmente no pasa nada, bueno, esa es historia que se la dejo a Euge. Otra vez, una de sus... Ahora llegan los malos y nos dicen, ahí están las iguanas con el AK-49, ¿no? Entonces... Te espantas, pero ahí están las iguanas, finalmente las, ¿no?
Y así, historias de ese estilo, hay otra, ¿no? Otra vez que iba caminando y entré a un narco, ¿cómo se llama? Narcolaboratorio en Guerrero, íbamos por un arroyo y finalmente estás en medio de un narcolaboratorio, en medio del campo y dices, ¿y yo qué diablos hago aquí? ¿No? Y te vas corriendo lo antes posible y no pasa nada, ¿no? Pero ese es como un abuso de confianza de mi parte, ¿no? Y ese abuso de confianza de mi parte sí me ha metido en problemas grandísimos. Entonces, hice una especie de encuesta entre mis alumnos, ¿qué anécdota cuento? ¿No? Y todos dijeron, no, pues la anécdota de cuando nos quedamos atorados en Seriland, ¿no? Entonces, Seriland es esta tierra, en el territorio Seri, que ellos se llaman Comcac, que está entre Bahía Kino y Caborca, digamos. Es un territorio gigantesco de tierra de nadie. Ajá. Entonces, hay un pueblito que se llama Punta Chueca y hay otro pueblito al otro extremo de este lugar que no me acuerdo su nombre, pero todo lo que hay en medio de ahí, que son cerca de 100 kilómetros, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, entre otras nuestras misiones de atrapar iguanas, nos toca atrapar esta que se llama Sauromalus varius, que vive en las islas, pero en alguna de estas anécdotas que uno le dice, hay un lugar que se llama Punta Sargento, donde se traslocaron estas iguanas para tener una población adicional en caso de que se extinga la población insular, ¿no? Entonces eso se le ocurrió a alguien en los 40 y supuestamente llevó de esas iguanas. Entonces yo dije, pues si estamos colectando muestras de esta iguana, necesitamos la de Punta Sargento. Y entonces, ¿dónde está Punta Sargento? Entonces, ahí vamos en mi camioneta, que es una súper camioneta, quiero que sepan, muy recomendable. Diré comerciales, una Montero Sport padrísima, 4x4, me ha llevado a todos lados. Y ahí vamos, ¿no? Ahí mi súper camioneta, nueva, tratando de llegar, llegas a territorios, Seri. Ajá, los Seris es gente muy rara. Pueden ser muy buenos, pueden ser muy malos, dependiendo de qué modo los agarras, pero uno se sabe la estrategia. Vas con el jefe, hablas con ellos, le llevas su botella de coca, su botella de ron, hablas un poquito y te da permiso de entrar. Te ponen un embajador para que vaya contigo. Entonces, nuestro embajador nos hizo un croquis que todavía guardo ahí, perfecto, perfecto, ilustrando cada circulito costa, toda la línea costera, ¿no? Y vas a llegar aquí, de aquí vas a tomar acá y vas a hacer esto. Entonces íbamos con nuestro mapa así hecho por él. Él llegamos al final del pueblo y dijo, yo no voy hasta allá. Entonces nuestro embajador se bajó y se regresó a su casa y ya nos fuimos nosotros, ¿no? En ese viaje no iba Eugenio, por suerte. Entonces, pues uno es ambicioso, ¿no? Entonces ya llegas a ese lugar, entonces son 50 kilómetros para llegar a Punta Chueca, digo, para llegar a Punta Sargento, y de ahí tienes que caminar una barra, y en la barra llegas a esa isla que a veces, como estos fenómenos de marea que dices, a veces se puede pasar y a veces no se puede pasar, ¿no? Y nosotros, pues felices, entonces vimos ahí, vamos a acercar el coche lo más posible a la barra, porque el coche no va a entrar a la barra, ¿no? Porque sabemos que a veces se puede pasar y a veces no. Y yo llevaba mi camioneta nueva y dije, no, eso no va a pasar. Entonces nos fuimos por la costa y llegamos a un banco de arena y le digo a uno de mis alumnos, que se llama Ángel, bájate enfrente de la camioneta y prueba que el suelo esté duro para que podamos seguir transitando con ella. Y él se baja muy sacalepunta y se pone a correr y está bueno el suelo, está bueno el suelo, está bueno el suelo. Y de repente la camioneta, foco, se hunde en la arena, a la orilla del mar, ¿no? Y nosotros, ¿qué onda? ¿Por qué se hundió la camioneta si el suelo está bien? Y ya te bajas y el suelo está bien, pero para el peso humano, pero para el peso camioneta no está bien. Entonces, llevo una 4x4 a Super Plus y ahí está, embancada a 50 kilómetros del pueblo más cercano posible. Y ahí estamos, tratando de sacarla. Entonces, iba Mau, iba Ángel. Mau es otro de mis alumnos que todavía es mi alumno de doctorado, Ángel, y otra chica. Y yo, finalmente, después de hacer el berrinche, ¿cómo pudo pasar esto? Que no sé qué. Ok, es que hay que escarbarla, ¿no? O sea, tenemos que sacarla. Estamos en medio de nada. Imagínense la situación en que perdemos la camioneta y tenemos que regresar al pueblo. Son caminar 50 kilómetros, ¿no? Con agua escasa o sin agua, ¿no? Y llegar ahí.
y no morir en el intento. Ese es como el peor de los escenarios, ¿no? Entonces la camioneta tiene que salir a fuerza. Y entonces la marea empezaba a bajar. Entonces yo, en mi mente biológica, tenemos 12 horas para sacarla. 12 horas, y es todo, ¿no? Entonces le empezabas a escarbar, 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 escarbar. Y me acuerdo así de ideas, es que no estaba funcionando porque escarbábamos y la arena se volvió a caer, escarbábamos, ¿no? Y porque estaba medio húmeda. Y finalmente, Mao se le ocurre la idea de, ¿y si le quitamos las llantas? ¿Cómo le vas a quitar las llantas? Si le quitas las llantas, jamás va a salir. Eso es, o sea, no, no funciona esa idea. Entonces, finalmente la logramos sacar toda la arena, le logramos poner como palmitas y plantitas que encontramos abajo, escarbamos todo un camino para que salga y todo listo, 4x4, pa, 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 pa. No, listo, el chofer listo, arrancamos y no avanza ni tantito, ¿no? Y dices, bolas, esto ya es como 10 horas después, faltaba nada para cumplir las 12 horas. Muertos de sed, ¿no? Ya nos habíamos acabado todo el agua y no habíamos logrado sacar la camioneta. Y entonces estamos así, está todo listo, pero no podemos sacar la camioneta. ¿Qué hacemos? No empujamos, no, nada. Y entonces ahí es cuando dices, no juegues, si Darwin sí existe, ¿no? Y va llegando una lancha de Seris a lo lejos a recoger sus redes allá a la misma área. Y entonces la chica sale corriendo, ayuda, 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 ayuda. Corrió a una velocidad impresionante hasta donde estaban los pescadores. Llegaron los pescadores, que los seres son unos monotes gigantescos así. Llegaron, empujaron la camioneta y nos fuimos. Y hacia los 15 minutos entre el mar, a la zona donde estábamos y yo, wow, lo logramos. Ah, el karma, ¿no? Entonces, si eres bueno, la naturaleza es buena contigo, ¿no? Y más o menos así la llevas. Bueno, pero la historia no acaba ahí. O sea, uno es necio. Vamos a punta sargento. Sin agua ya, ¿no? O sea, es casi la noche. Vamos a poner la camioneta aquí afuerita. Caminamos a punta sargento. Dormimos ahí. En la noche buscamos, en el día siguiente, en la mañana, buscamos las iguanas y nos salimos. Y entonces, lo que no contaba yo es que ya tenía sed y durante la noche también sudas, ¿no? Entonces te da más sed. En la mañana estábamos muertos de sed, muertos de sed. Pero uno es necio, entonces le digo a todos, quédense en el campamento. Yo voy a ir a buscar las iguanas, ¿no? O sea, estás en medio de la nada, dice, o sea, ¿cuánto me va a costar en términos de dinero volver a venir aquí? Eso es lo que un investigador piensa, ¿no? Y entonces ya ellos se quedan en la playa, yo me voy a buscar iguanas. Un lugar increíble, o sea, me acuerdo que encontré una cabeza de ballena que no tomé fotos porque no llevaba cámara, porque no quería cargar nada. Ajá, y está una cabeza de ballena así gigantesca parada, así una vista espectacular. Pero lo más impresionante de todo es que había en la punta, estaban construyendo una cruz y nunca la acabaron de construir. Una cruz de esas que pone la gente, ¿no? En la punta de las montañas. Y entonces yo llego y me asomo y era como de espejos. Y entonces estoy buscando iguanas entre los hoyitos y me encuentro un pepsilindro con agua. Ajá, de esos de 2 litros lleno de agua. Es que, onda. Entonces, ah, oh, Darwin sí existe, Darwin sí existe. ¿No? Entonces bajé con todos y les digo, hay agua. Y solamente tenemos esto, ¿no? Nos la tenemos que tomar antes de cruzar la barra y llegar al coche, ¿no? Entonces sacamos una cazuelita y nos servíamos agua en cada y le íbamos rolando. Y le decíamos que la pocita de la paz, esto, toma la pocita de la paz, la pocita de la paz. Finalmente tomamos agua, nos hidratamos, caminamos la barra y ya nos fuimos, ¿no? Ya llegamos al pueblito y nos llenamos de coca. Ah, y listo, esa es la historia. Pero, o sea, lo que quiero decir esto es que es una unión de ganas de hacerlo, ajá, y una unión de descuido. O sea, yo creo que sí fui un poco llevar las cosas al extremo, ¿no? Y pudo haber salido todo mal, o sea, pudimos habernos quedado ahí, pudimos haber muerto de sed tratando de alcanzar y llegar a Punta Chueca de nuevo, o sea, pudieron haber pasado escenarios increíbles, sin embargo, en la visión positiva de uno, no va a pasar, no, eso no va a pasar, no puede pasar, ¿no? Y lo llevas a que sea bueno, ¿no?
Esto. Wow, muy buena historia y nos tenías aquí en el límite de la silla. Muy buena historia. Vas, Eugenia. Hola, hola. Bueno, pues sí, ya me spoileó un poquito, Victoria. Sí, no, pues es que hemos hecho algunos viajes juntos. Entonces, pues yo he estado en islas, ¿no? Que digo, estás bien aislado, bueno, obviamente estás aislado, digo, no hay civilización. Mi servicio social, por ejemplo, lo hice en una isla donde estuve 2 meses y medio, en Isla Isabel, ¿no? Que sí, pues sí, va gente y todo, y está todo en las mejores condiciones, pero es muy buen experimento social, ¿no? Porque estás con las mismas personas por 2 meses y medio, escuchando el mar que amas al principio, pero después ya como que, ah, ya cámbiale al sonido, ¿no? Que está atrás. Entonces, pero claro, el paisaje es hermoso, ¿no? Y igual las islas del Golfo de California, a las que hemos ido a colectar iguanas, pues también ha estado todo muy bonito. Pero creo que también los peligros mayores que yo creo existen es con humanos, más que en la naturaleza, al menos que yo me he enfrentado, ¿no? Ha sido con los humanos y precisamente pues en los viajes con las iguanas, ¿no? Entonces, para mi doctorado hicimos un viaje en Sinaloa, ¿no? Porque ahí es el límite de distribución de Tenosaura pectinata ya tiene muchos años, en el 2005, sí fue en el 2005 cuando fuimos la primera vez por allá. Entonces encontramos unas iguanas y las atrapamos en una localidad que se llama Pericos, ¿no? En ese momento estábamos colectando como 5, ¿no? Para ver cómo estaba todo. Y las vimos como que estaban raras, ¿no? Y pues ya tomamos muestra de sangre y ya yo regresé las dejamos ir, ¿no? Yo regresé a Inglaterra, donde estaba haciendo el doctorado y sacamos las secuencias y el DNA, ta, 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 y pues resulta que algunas de esas eran híbridas, ¿no? Entonces eran híbridas entre esta Tenosaura pectinata y la vecina, que era Tenosaura milofa. Y entonces también le digo a mi asesor del doctorado, mira lo que encontramos, y dice, ah, estás bien interesante, tienes que regresar, vamos a hacer un muestreo así como de cada 10 kilómetros. Vas a cada 10 kilómetros, juntas 10 iguanas y luego vamos a encontrar dónde está el centro de la población y vamos a conectar 30 iguanas, ¿no? Ahí donde esté, para poder tener un buen tamaño de muestra y que podamos explicar cómo es que están hibridizando, ¿no? Cómo están cruzando entre ellas. Entonces, la idea era ir y primero mostrar cada 10 kilómetros, regresar al lab en la Ciudad de México, hacer unas PCRs, ¿no? Unas pruebas en el laboratorio para ver, ok, de este lado sí son esta especie y de este otro lado son estas, ¿no? Entonces, con Víctor, pues ya se juntó un equipo de voluntarios, creo que éramos como 10, ¿no, Doc? No sé, o sea, como para tener una buena cobertura. Y entonces íbamos a ir allá. Por un mes, ¿no? Para empezar a colectar. Entonces, pues ya nos fuimos y pues está cerca de las zonas urbanas, ¿no? Donde habíamos ido pues había incluso unas ruinas de una fábrica de algo y allí estaban las iguanas, ¿no? Entonces, pues dijimos, está fácil, ¿no? Yo creo que sí las vamos a encontrar. Pero ya desde que, pues esa vez pasamos yo creo que una mañana, una tarde, ¿no? Pero ya cuando regresamos al siguiente año, empezamos a buscar dónde quedarnos y a hablar con las personas del pueblo para que ver si podemos ir para aquí o para allá, y pues ya te dice, pues hay que tener cuidado, no vayan al pueblo de aquí al ladito, ¿no? Porque no vayan solos, ¿no? Y entonces, pues íbamos todos y en las noches, pues escuchabas balazos, ¿no? O sea, tiroteos por aquí, por allá, entonces ya también los compañeros estaban como que, ay, como que no estoy a gusto aquí, ¿no? Y como dice Víctor, empieza la idea, pero yo tengo que atrapar mis iguanas, ¿no? Y se iba a atrapar mis iguanas. Entonces, pues ya empezamos a colectar y pues si no se estaba ahí, pues estaba bien, ¿no? En general, ¿no? Sí escuchabas estos de vez en cuando, los balazos, pero pues seguías, ¿no? En el campo en donde estábamos y siguiendo las indicaciones del señor y de los señores, ¿no? Pues no se vayan para allá, no se vayan para acá. Sí, entonces un día estaba yo con mi compañero José, ¿no? Bueno, íbamos en la camioneta del Instituto de Biología, claramente con su logo, ¿no? Ahí decía. Y entonces nos acerca un auto y le dicen a José, no, le iba manejando, y le dice, ¿ustedes son los que están buscando iguanas? Y José le dice, sí, nosotros somos. Ese. Pues síganme, yo les voy a enseñar, ¿no? Y entonces José me dice, ¿vamos o no vamos? Porque trae un arma de fuego, ¿no? No sé si era una, no sé qué modelo era, pero era una pistola que traía en el asiento del copiloto. Y le digo, pues vamos, porque si nos vamos a la fuga, no sabemos qué va a pasar, y si vamos, a lo mejor sí tienen buenas. Y entonces, pues sí, ya lo seguimos,
Y sí, efectivamente había iguanas, por fortuna, y yo creo que sí también tenía otro tipo de negocios, pero nos dijeron dónde estaban, y entonces, pues sí, ahí estaba todo el mundo muy tenso, ¿no? Porque, pues claro, es tu seguridad, y entonces, pues ya con un poco de desilusión de que no lograste quizás mostrar todo, ¿no? Pero mostramos así muy bien, de todas maneras, así lo más que pudimos, y pues ya no hemos regresado, ¿no? Entonces es una limitante, ¿no? No sabemos. Así tenemos los resultados, sabemos que está ahí una zona de hibridación, que está pasando algo bien interesante evolutivamente, pero ya no le podemos dar seguimiento, ¿no? O sea, ya vamos a regresar quizás en unos 5 o 10 años, y ya van a ser 20 años después. Entonces, pues ya veremos si se movió o no. Entonces también es interesante. Pero yo creo que además del factor de la naturaleza que te pone, que tienes que tener mucho cuidado, pues tienes que tener mucho cuidado también con la situación en general del país, que tienes que pues escuchar lo que te dicen de no te metas por allá, no te metas por allá, ¿no? Gracias. Totalmente de acuerdo. Sí, una cosa, ya habíamos hablado del factor naturaleza que nos puede hacer una mala jugada, pero sí, desafortunadamente aquí en México también es un reto hacer el trabajo de campo. A nosotros como docentes incluso ya nos tienen vetados muchos estados en donde no podemos visitarlos porque la situación es muy extrema y no podemos arriesgar a los estudiantes, pero igual ustedes haciendo investigación, yo me imagino que pues te la piensas, ¿no? Así de, híjole, pues yo me dedicaba a esta parte de Sinaloa, ahora ¿dónde? ¿Cuál es mi área de estudio, ¿no? Si ya todo está minado casi, es complejo. Y bueno, ya para cerrar y que no tenerlos acá más en vivo, pues quisiera que se despidieran con un consejo, que estuvieran ustedes sobre el trabajo de campo. A lo mejor nos están viendo chicos, chicas que van a ser biólogos o quieren ser biólogos o están estudiando biología y que todavía no tienen mucha experiencia en el campo y que ustedes que ya, pues, como escuchamos, ya tienen un camino recorrido y les han pasado muchas cosas en este campo. Igual nos pudieran compartir algún consejo para alguien que quisiera estudiar biología y que apenas anda haciendo ahí sus pininos. Entonces, pues, adelante, Roberto. Bueno, quiero decirles también que está saliendo la luna ahorita increíble enfrente de mí. Estoy viendo la salida, se ve enorme. Bueno, nada más, ahorita que terminemos, para que salga moverla, pero hasta el final, no se vayan ahorita todavía. Híjole, consejos muchísimos. Para alguien que quiera estudiar biología, que no se deje amedrentar te vas a morir de hambre. Yo siempre les digo, sí, pero contento. nada, si quieren hacerlo, háganlo. La biología es una herramienta increíble que nos permite conocer lo más importante que hay en este planeta, que es la vida, y es una experiencia única. Les decía hoy a los chicos en la charla que di que el haber estudiado biología ha sido una de las decisiones más acertadas que he tenido en mi vida y lo sigo disfrutando todos los días. Y un consejo rápido para el campo, bueno, siempre la naturaleza con respeto. Nos hacemos muy valientes, nos hacemos los que sabemos todo, pero la naturaleza siempre tiene la última palabra. Entonces, a cualquier lugar que vayamos de naturaleza, hay que tratar de conocer lo más que se pueda del lugar donde vamos, irnos bien preparados y hacerlo siempre con respeto. Y a la naturaleza me refiero a la naturaleza no humana y a la naturaleza humana. También llegar a las comunidades siempre con la idea de aprender. Yo no le voy a enseñar nada a nadie ahí. Me van a compartir sus experiencias, voy a hacer amistades y ya después les puedo compartir un poco lo que sé, pero siempre llegar con humildad. Y también algo que les dije hoy, si hacemos un estudio en alguna comunidad de fauna, de vegetación, de lo que sea, siempre tener la decencia de regresarle a la gente el estudio. Aunque digamos que no lo va a entender porque es muy complicado, no importa. Regresen del estudio porque la gente se siente muy bien, se siente contenta, se siente parte de y vamos a tener amigos y amigas ahí por siempre. Entonces, nunca dejen una comunidad abandonada. Si trabajan en una comunidad, regresen para visitar, para dar los resultados del trabajo y van a ver que la gente les va a agradecer mucho eso.
Totalmente de acuerdo, y creo que es algo bien importante. Cuando vayan al campo, avisen también que andan por ahí, porque pues, las localidades son los que conocen el área de pie a cabeza y son los que hacen muchas veces los descubrimientos. Entonces, pues sí, siempre que visiten el campo, avisar, oigan, andamos por acá, pues también para que otras personas tengan idea de, pues ahí, por ahí andan unos que andan estudiando iguanas, igual hasta los ayudan, como dice Eugenio, los llevan a donde están las iguanas porque son los que saben. Vayan unos loquitos. Sí, hay Pero unos que se son buena perdieron onda. por ahí, que andan con la misma camisa, ¿no? Vas, Anita. Sí, quiero conectar esto último que mencionó Roberto, que es súper importante. Cuando estamos en formación, nos centramos mucho en las habilidades duras. ¿Qué son las habilidades duras? Pues aprender lo que está en el currículum del perfil de egresado de biología, que es por supuesto fundamental. Tenemos que saber las técnicas de lo que vamos a estudiar de campo, ¿no? Pero hay cosas que no vienen explícitamente en el currículum, que son habilidades que uno tiene que desarrollar de manera profesional, que para mí una súper importante es la comunicación. Aprender a comunicarte con tu grupo de campo, que eso es una parte fundamental. Desde mi experiencia, yo no conozco, seguramente lo hay, pero yo no conozco gente que vaya al campo sola. Entonces, tener un buen equipo de campo para mí me ha dado la experiencia de que vas a tener una exitosa salida de campo. Y eso implica integrar muy bien un grupo de trabajo. Y eso verdaderamente cuando lo logras es maravilloso. Y la habilidad de comunicar no solamente es con tu grupo de trabajo, es justamente esto, ¿no? Que sepas comunicarte con las personas que vas a colaborar dentro de tu grupo y fuera, que es justamente con las personas, ¿no? O sea, la naturaleza está ahí, pero los humanos ya estamos por todos lados. Y también saberte comunicar es súper importante, ¿no? Y eso no está escrito en letras, en nuestro perfil de egresado de biología. Y eso es súper importante. El trabajo en cualquier área que tú te desarrolles, necesitas comunicarte con las personas. No podemos vivir de manera aislada. Siempre vamos a requerir del apoyo de las personas. Entonces, ese es mi consejo. Totalmente de acuerdo. Y además, cuando también fíjense con quién se van al campo, porque sus compañeros pueden incluso hasta salvarles la vida, así literal, ¿no? Entonces, pues sí, armar un buen equipo de campo. ¿Quieres decir algo, Roberto? Ah, sí, es que me acordé de algo. Siempre vean, siempre vayan a la tiendita y compren algo. Ellos saben todo. Ah, sí, Sí, cierto, totalmente de sí, eso acuerdo. es cierto. Saben todo. Muy bien. Vas, Vic. Pues sí, hay historias de horror con buena, buen final, pero sí hay historias de horror con mal final, ¿no? Y sí, sí existen. O sea, sí uno está en riesgo y al momento de decidir ser biólogo, uno comprende que vive en ese riesgo, ¿no? Uno comprende que si haces una estupidez puedes perder la vida, o si alguien de tu equipo hace una estupidez puede perder la vida, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Hay un temor ahora, siento mucho con los estudiantes de salir al campo. No es que la inseguridad del país, no es que, o sea, cualquier pretexto que te puedas imaginar, ¿no? Hay unos que sí quieren salir al campo, pero no están preparados, ¿no? Es gente que, pues, que te va a dejar la chamba tirada, ¿no? Nos acaba de pasar ahorita con un voluntario de Hermosillo. Nosotros pensamos, no, este chavo es de Hermosillo, aguanta el calor y nos abandonó en la isla al tercer día. Al tercer día fue su papá por él y ni nos avisó. O sea, simplemente llegó su papá y se fue y estábamos colgados de la lámpara todos, ¿no? Entonces, no es solamente que se va el llorón, sino que te deja el equipo incompleto, ¿no? Entonces, todas las tareas que se tienen asignadas para un equipo no se pueden hacer porque está tu equipo incompleto. Entonces, esa gente debe de saber sus propias limitantes. O sea, tú debes de conocerte a ti mismo, ajá, y saber, ¿puedo o no puedo hacer algo? Vamos a ir a un lugar horrendo. Si yo me acuerdo cuando pedía voluntarios para trabajar en Izanda, Oaxaca, ponía, es un lugar horrible, acantilados y espinas, te caes y te espinas horrible, ¿no? Así llegaban 20 y así 10 tronaban.
¿no? Tronaban en el campo, ¿no? Entonces son cosas que la gente dice, no, es que está padrísimo ir a las Islas de Baja, o sea, yo casi me muero en una isla de Baja, ¿no? Eugenia me salvó la vida, ah, por cierto, pero, o sea, son cosas que están ahí, que uno tiene que tener en cuenta. Sí hay biólogos que se pierden, sí hay biólogos que se mueren, sí hay biólogos que se ahogan, ¿no? Y no perder la cabeza o perder el ánimo de que estas cosas pasan porque están ahí, o sea, están ahí y vivimos con ellas, ¿no? Ese sería mi consejo. Otro gran consejo, hablar. Hablar con la gente, ¿no? Que ya se dijo otra vez, vayan con las autoridades, digan, voy a estar por aquí, ¿no? Y en Pericos, Sinaloa, fuimos a hablar con el municipio y nos dijeron, sí, está chido aquí, pero también hablen con ellos, ¿no? Entonces ya cruzas la calle y hablas con los otros, ya, o sea, ya estás libre, ¿no? Ya hablaste con todos. Incluso los otros nos dieron una casa para vivir, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, hablas mucho, preguntas mucho, te empapas de lo que es la sociedad local y tienes muchísima libertad para hacer tu trabajo después de eso. Like it. Perfecto. Y sí, hay que tener condición, o sea, quieran o no, salir al campo requiere que tengas condición, vas a subir, vas a bajar, vas a cargar, hacer, jalar, sí, necesitas tener condición. Y sí, yo también casi me muero en una isla en el Golfo de California, me dio un golpe de calor y mi equipo me ayudó a ahora sí que a reaccionar porque yo ya me andaba quedando ahí. Y la lancha para que llegara por nosotros, uf, tardaba, ¿no? Entonces sí, la verdad hay que tener condición y saber tus límites, como ya estaban diciendo, ¿no? A lo mejor por hacernos acá Juan Camaney de que yo puedo todo y de repente ya estás, te estás quebrando, ¿no? Y hay que ser responsables en esa parte. Eugenia. Sí, pues, pues esto de escuchar a la gente local, ¿no? Cuando te dice, por allá no hay caracoles, no vayas para allá. Yo, aunque el bosque se vea precioso, allá no hay caracoles. Entonces, haz el caso, no te metas a esos lugares. Y también es muy importante tu equipo. Yo he sido muy afortunada de que tener un equipo que como yo no soy tan buena en el campo, yo digo, que te ayuda, ¿no? O sea, que están bien entusiastas también para hacer el trabajo y para ayudarte, ¿no? Y también de que todos conozcan sus límites, como cuando con Víctor, decirle, ya vámonos, ya es hora de irnos porque ya estás muy mal, ya vámonos de aquí. Entonces, eso y cosas como prácticas de siempre tener como una lista de todo lo que necesitas en el campo, ¿no? Siempre ese de tus checklists, porque luego uno le da pesadillas, ¿no? De que se me olvidó esto bien importante y que no lo vas a encontrar, ¿no? Pronto. Y yo creo que, pues, disfrutar el campo son momentos de aprendizaje. Para mí lo han sido. Yo creo que he tenido salidas que han como definido el futuro de mi carrera, ¿no? O sea, que ir a la Isla Isabel. Fue así como que, ah, sí, yo quiero hacer todo esto porque vi algo que estaba pasando aquí y ahora quiero extenderlo, ¿no? Entonces, pues, disfrutar mucho el campo cuando se pueda ir con todas las indicaciones posibles y, pues, cuidar el campo también cuando van... mantenerlo como estaba, no depredar mucho con tus colectas y todo eso. Gracias. Muy cierto, también como biólogos tenemos que cuidar nuestros ecosistemas, pues al final nuestro objetivo de estudio no hay que superdepredarlo, ¿no? Ahora creo que ya existen más regulaciones éticas sobre las colectas, hay más visibilidad sobre esta parte del trabajo de campo de los biólogos. Oigan, pues muchísimas gracias. Yo la pasé súper bien escuchando sus anécdotas, su historia, sus consejos. La pasé muy bien, fue un muy buen conversatorio. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por la invitación. También gracias por el proyecto. Ahora me da mucha alegría que haya proyectos muy, muy valiosos en redes divulgando de diferentes disciplinas y eso era necesario y me da mucho gusto que ahora haya proyectos de tanta calidad haciendo cosas tan diversas e importantes. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Gracias, Roberto. Anita, para despedirnos. No, pues también celebro estos espacios y enriquecimiento para cada uno también de nosotros, escuchando las aventuras con colegas. Ya, las historias en apuros. Vic, para despedirnos. Pues feliz Día del Biólogo a todos ustedes. Sí, fue un placer estar aquí. Es muy, muy bonito hablar con otros biólogos.
Hay que hacernos entender con los no biólogos, eso es sumamente importante. Júntense, sigan a GeoExplora, siempre les va a tener buenas historias. Yo me he unido a sus viajecitos, son divertidos. Y arriba y adelante. Gracias, Eugenia, para despedirnos. Sí, pues muchas gracias por la invitación. He disfrutado mucho y que tengan una buena y divertida carrera en biología a todos y feliz día del biólogo. Feliz día a todos. Les mando un abrazo hasta donde están y bueno, pues a festejar el día del biólogo y gracias a los exploradores que se conectaron a este conversatorio. Recuerden que una vez que lo terminamos, lo vamos a subir a YouTube para que justamente no se pierda aquí en el Facebook. Allá lo subimos a YouTube y ahí los pueden ver. También los otros conversatorios que tuvimos con geólogos, ya ve que también vinieron a contarnos sus historias de geólogos en apuros, también van a estar ahí en el YouTube. Y bueno, próximamente ya les tendremos las pláticas que vamos para febrero, el mes de febrero, que están enfocadas a, pues, principalmente el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Así que, pues, ya tendremos ahí las pláticas y se las postearemos. Muchas gracias a todos ustedes y les mando felicitaciones por su día. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias, igual. Hasta luego, exploradores. Nos vemos pronto y bueno, no olviden seguirnos en este canal que es Geoexplora 2.0 en Facebook y en Instagram. Chao.